Y atención a las madres de familia. Un sujeto se puso a repartir volantes afuera de una escuela que decían que quería consentir a jovencitas. Esto ha puesto en alerta a las autoridades y Wendy Castillo nos informa. Adelante, Wendy, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les cuento que en alerta se encuentran tanto padres de familia como estudiantes tras el acecho de un depravado que ronda las escuelas y reparte cartas con insinuaciones sexuales a las jóvenes. Las escuelas en Downey hoy se han convertido en el punto de atención después que un pervertido sexual repartiera notas a mujeres con el texto que decía: "Hola, me llamo Alexis, tengo 23 años y estoy soltero. Busco consentir a alguien, gano mucho dinero". Lo primero que deberían hacer las chicas sería tirar la nota e irse rápido donde haya más gente. Esta estudiante dice tener claro qué hacer en caso que un desconocido se le acerque. No aceptar dinero ni nada de otra persona. Directamente, si alguien se les acerca, empezar a caminar e irse. Eluvia está en shock por lo que pasa cerca de la escuela a la que asisten sus hijos. Tengo dos niños. Y sí, siempre tengo ese temor. Que sea niña o niño, siempre corren ese peligro. Deberían poner más seguridad en las escuelas para que no ande, y viendo que el tipo no ande por ahí dándole las cartas a las niñas. Y las niñas igual no aceptar las cartas para no ir a hacer cosas que no deben. Quienes denunciaron el incidente a la policía fueron dos mujeres mayores de edad. Sin embargo, aseguraron que vieron al sujeto hablando y repartiendo los folletos a chicas adolescentes. Las autoridades aseguran que están investigando este caso, por lo que hacen el llamado a quienes hayan sido víctimas de este sujeto interponer la denuncia y de esta manera tener más pistas del sospechoso. Wendy Castillo, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.